Hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Hugo García, soy posgrado en Historia del Arte y hoy vamos a hablar de obras maestras de esta disciplina. Cuando miramos las Meninas, el David de Miguel Ángel o las catedrales góticas francesas, todos reconocemos en ellas obras maestras de la historia del arte. Pero realmente, ¿qué es una obra maestra? Podemos hablar de obras más conocidas como las anteriores o de otras que lo son menos. Por ejemplo, esta representación de Georgia O'Keeffe que tenemos en la imagen o los bustos relicarios que se encuentran en el Museo de Arte Sacro de la ciudad de Vitoria-Gasteiz y que fueron realizados por el taller de los Bormann son obras que podríamos considerar maestras. Pero este concepto de obra maestra tenemos que tomárnoslo en serio porque realmente vamos a ver que no siempre todas las obras de arte que hemos considerado obras maestras lo han sido. Y esto nos une a la siguiente pregunta. ¿Quién decide que una obra maestra lo sea? En imagen tenemos dos obras barrocas del tenebrismo, una mucho más conocida que la otra. La imagen que tenéis a la derecha probablemente la conozcáis más que la de la izquierda. Una pertenece a la gran pintora Artemisia Gentileschi y la otra a Caravaggio. Personalmente considero que la obra de la izquierda, la que fue pintada por la artista barroca, por Artemisia Gentileschi, supera en calidad a la que fue realizada por Caravaggio. Si nos fijamos en la fuerza que transmite esta obra, es mucho mayor que la de Caravaggio, en la que vemos como Judith parece que está cortando un filete más que la cabeza de Holofernes. Y sin embargo, la fuerza que está presentando Artemisia Gentileschi en su Judith es mucho más verosímil, más creíble. También ahí podríamos hablar de la teatralidad que se da dentro del estilo barroco. Y llegados a este punto, también nos surge otra pregunta. ¿Lo que para ti es una obra maestra lo es para mí? ¿Conoces estas dos obras? Una de ellas, este Monet, se trata de El campo de amapolas y en el otro lado tenemos una obra de Velázquez, La tarde, es decir, una vista de la Villa Medici. Esta obra sin duda no es la más conocida de Velázquez, que la realiza en su primer viaje a Italia. Sin embargo, ya está plasmando las características que veremos más de 200 años después en los pintores impresionistas. ¿Es por tanto La tarde una de las obras maestras de la historia del arte pintadas por Velázquez? Otro concepto que relacionamos mucho con las obras maestras es el concepto de belleza. Os traigo aquí tres imágenes que representan tres obras que consideramos maestras de la historia del arte. La Majestas Domini de San Clemente de Taúl, una obra románica. Luego tenemos El hombre de Vitruvio, dibujado por Leonardo da Vinci, y por último tendríamos el panel del Jardín de las Delicias que representa a los condenados del Bosco, esta última obra. En la primera y en la tercera, el concepto que a priori tenemos de belleza, que luego también tendríamos que profundizar en qué es la belleza en la historia del arte, no se cumple. En la época medieval se busca más representar una idea que el cómo se representa esa idea, y a pesar de no ser una obra bella en sí, la consideramos una obra maestra. La tercera es un fragmento en el que vemos una imagen caótica, una imagen de castigos hacia los condenados por diferentes pecados dentro de lo que es el Jardín de las Delicias del Bosco. Tampoco es una obra que podríamos considerar típicamente bella, y sin embargo también es una de las obras maestras del Museo del Prado más visitadas en la Pinacoteca madrileña. Sin embargo, la obra que está en el centro, El hombre de Vitruvio, que realiza Leonardo da Vinci, nos muestra simetría, proporción, la figura humana inscrita en el cuadrado y el círculo, es decir, es una idea de lo que consideramos bello. Todo esto que he comentado antes está detrás de esa idea de belleza. Las tres pueden ser consideradas obras maestras de la historia del arte, sin embargo, las tres no se ajustan a la idea que tenemos de belleza. Y llegados a este punto, deberíamos preguntarnos, ¿qué es la belleza en una obra maestra? Aquí podemos ver dos imágenes de la escultura clásica. Vemos el Doríforo de Polícleto,
que representa el canon de belleza de siete cabezas, uno de los cánones clásicos, y es ese canon de belleza masculino que se ha mantenido prácticamente a lo largo de toda la historia del arte, y una imagen de la belleza clásica femenina, en este caso una Afrodita de Praxíteles, la Afrodita Nidia, que representa esa belleza ideal de la escultura clásica, de la escultura griega. Quizá esta imagen de la belleza no se ajuste a la idea de belleza que tenemos en la actualidad, y por lo tanto vemos cómo esta idea va cambiando a lo largo de la historia. Así que es otra cuestión que deberíamos plantearnos. En cualquier caso, hay una serie de características, proporción, simetría, equilibrio, que siempre se relacionan con esta idea de belleza. Y estas ideas las vemos, por ejemplo, en el pabellón de Mies van der Rohe, que también aparece en esta imagen, pero por otro lado también tenemos otras obras que podemos considerar bellas, como es el Triunfo de Baco de Velázquez, donde vemos a un dios Baco que sí que encarna a un dios de la mitología clásica, que se ajusta a unos cánones de belleza más académicos, y sin embargo el título popular de la obra, Los borrachos, da mucha fuerza a estos personajes que estarían relacionados con unos ámbitos más populares dentro del naturalismo barroco y que no son precisamente esa idea que tenemos también a priori de la belleza. También en Velázquez nos encontramos las imágenes de estos personajes de corte que precisamente no se van a caracterizar por su belleza, y sin embargo Velázquez hace de ellos unos personajes que los ha convertido en obras maestras de la historia del arte. Este año el curso online que ofrezco en mi web trata sobre las obras maestras de la historia del arte. Puedes apuntarte en el enlace que te dejo aquí abajo. Si os ha gustado este vídeo, no os olvidéis de pulsar el pulgar hacia arriba, suscribiros a mi canal y dejar algún comentario. Muchas gracias, hasta el próximo vídeo.